Amigos, bienvenidos todos a La Vida es Así. Hoy un programa especial porque en medio de nostalgia de aquellos años 70 cuando las bandas de rock en Maracaibo estaban en su apogeo y por supuesto tenemos fotos, no todas las fotos que quería conseguir, pero sí algunas fotos de integrantes de aquellos grupos. Tenemos nombres extraños que usted va a quedar azul cuando oiga, por ejemplo, Los Clavos de los Zapatos de Mi Abuela. Era un grupo de los años 70. Y, por supuesto, nuestro invitado de hoy, muy ilustre, por cierto, excelente músico, ha tocado con muchas bandas aquí en Maracaibo y en otras partes de internacionalmente también. Y me lo quise traer porque además que conozco toda su vida, en que prácticamente estudiamos juntos, él... Más que yo, se sabe toda la historia o parte de la historia de las bandas, tanto de rock como de otro género, en Maracaibo, y eso me lo traje. Su nombre, Salvador Baglieri. Aquí está Salvador Baglieri, empresario, trabaja en México, está viviendo en México actualmente, está aquí de paso. Y bueno, pues me lo traje y la idea es, mi querido e ilustre amigo Salvador Baglieri, es que nos echemos el cuento. Esto realmente no es una entrevista así. Esto es, vamos a hablar los dos, porque ambos inclusive hemos tocado en grupos al mismo tiempo. Y él, la culpa de él, cuando yo toqué en un grupo que se llamaba Sumo, él fue el culpable de que me llamaran a mí como baterista, y ahí empecé yo oficialmente como baterista, y todo el mérito lo tiene Salvador. Hermano querido, oye, te veo cómodo. Hermano mío, sí, estoy muy cómodo aquí. Salva. Estoy contento de estar aquí en tu programa, chico. Yo también, ha pasado muchos años, pero como dice la gente, estamos igualitos. Sí. Realmente no hemos cambiado absolutamente nada. El cabello un poco, exacto, pero... en la foto van a ver que los cambios no han sido muchos. A nivel más o menos cronológico, ¿cuál fue la primer banda que tú tuviste y después evolucionado? Inclusive tocó con Guaco 3 años también. ¿Tú sabes cuál fue la primera banda que nosotros en realidad tuvimos? Bueno, voy a decir que fue la mía. Fue una banda que hicimos tú y yo en el Colegio Los Maristas. Se llamaba Las Cinco Ratas. Las Cinco Ratas. Y le pusimos en inglés The Five Rats. Fue la primera, yo diría que la primera incursión, ¿verdad?, dentro de la música. Yo desde muy chiquitito siempre estuve con ese plan de la música. Me llamaba mucho la atención. Digo yo que me la traje conmigo, no sé de dónde, pero me la traje, ¿no? Y pues en el Marista tuvimos un sacerdote, ¿te acuerdas? El tipo se llamaba, le decíamos Gilligan. Claro. Ángel, creo que era el. Ángel, el hermano Ángel, porque son hermanos. Era un tipo muy revolucionario, muy nuevo, joven, pero muy. Estaba actualizado en todo y le encantaba mucho hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces, una vez, pues nos propuso una idea, nos pareció fabulosa. Julio, tú venías llegando también de fuera. De la Isla Trinidad. Que aquello todo era instrumental en aquella época. Exactamente. Julio trae una guitarra. Yo no me acuerdo que yo tocaba con la rondalla del colegio con guitarras acústicas. Exacto. Aparece la primera guitarra eléctrica que tenía Julio en las manos. Entonces yo empiezo a volver loco a mi papá porque quería una guitarra. Pasé o ponía a comprarme una guitarra eléctrica, ¿no? Pero entonces, sí, fuimos a dar a Sears, que no me olvido nunca de eso. Vamos a pausa y seguimos con Salvador Baglieri. ¿Cómo empezó? Ahí lo tienen. Llévatelo. Bien, entonces quedamos en que Salvador Baglieri, aunque usted no lo crea, su comienzo, prácticamente primera vez que había visto una guitarra eléctrica y vio la mía de casualidad, entonces. Cuéntamelo todo, te impresioné con eso. Bueno, habíamos quedado en que por fin logré convencer a mi padre para comprar una y bueno, la alternativa para el momento fue Sears. Vendían una guitarra de marca Silverton, para dar el nombre ya, porque al final creo Silverton. Que desapareció. Y era un compacto, llamo yo, era más bien un paquete donde venía el estuche con un amplificador chiquito adentro de la guitarra. Bueno, ¿tú te acuerdas que uno lo paraba? Lo paraba, tú lo abrías así, agarrabas tu guitarra y ponías el volumen y sonaba duro. Exacto. Y entonces, pues, empezó el dolor de cabeza para mi padre y toda la gente en el edificio donde yo vivía, pero así comenzamos a hacer ruido.
empezamos en los Maristas, me acuerdo que salíamos de los ensayos, ¿no? A caminar sí. como los Beatles por la calle con las guitarras feas esas que teníamos. Y la gente nos miraba así con cara de loco, no teníamos ni carro, nada, ¿no? En ese tiempo. Nada. Eran los tiempos empezando. Y y me acuerdo yo que estábamos empezando en aquel tiempo, repito. Entonces, Salva se trae la guitarra. Mira, que me la compraron ya. Mira, están pasando fotografías. Salva, ¿puedes ir a hablar de eso? ¿Dónde? Sí, eso es en el Pop Club que estaba en La Paragua, o no sé si todavía está. Ahí es con el grupo Curare. Se fue en la época de los 83, 84 aproximadamente. ¿Que tú fundaste Curare? Sí, con José Ramón Villasmil, que es el actual director bajista de la banda de Ricardo Montaner. Exactamente. Tuvimos muchos años, gracias a Dios, juntos, trabajamos muy bien. Fue una época excelente. Curare fue una orquesta de corte caribeño que se origina luego que yo salgo de Guaco. Uh-huh. Perdón, hago una antesala, trabajé con Carángano antes. Estuve con José Luis García aproximadamente un año, fuimos compañeros de... Ahí está con Guaco, ¿eh? Sí, con Guaco. Ahí el que está atrás de Salvador, aunque usted no lo crea. Sí, aunque usted no lo crea. Y delante está el Pompo, que yo estoy de guardaespaldas de Pompo Aguado allí, cuando todavía Guaco usaba el furro. Te hago una observación en esa foto. Eso fue en Azupane, cuando vino Rubén Blades, en la época en que estaba pegado Pedro Navaja. ¿Esa que estaba ahí de Guaco? Sí, esa foto fue ese día. Mira, un paréntesis para que no se quede en el aire. Déjame eso ahí. El cuento de la guitarra con Salvador se aparece al primer conjunto que tuvimos, The Five Rats. Le digo, a Salvador, pero hace falta un bajo. Entonces, con esa guitarra, Salvador empezó a tocar y que bajo. Entonces, sí. Bajo de nosotros. Pues. Yo le quité dos cuerdas y empecé a usarla como un bajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ajá. Entonces, bueno. Eso, oye, qué bien, ¿no? Sí, cuando Guac usaba furro. El furro, sí, el furro. Bueno, todo el mundo sabe aquí la historia del furro, porque estamos en el Zulia, no la vamos a contar. Claro. Pero sí, fue un instrumento emblemático en su tiempo, bueno, para Guaco. Claro. Porque ya Guaco ya trabajaba con bajo, trabajaba con una serie de instrumentos que para la época pues ya se estaban saliendo de lo normal, ¿no? Ahí estabas hablando de qué año. Mira, eso fue en el 81, 79. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue la onda esa. Ok, ahí estaba con Sundín. Sí, ahí está Sundín. Está Sundín, más atrás aparece Belisario en la batería, Belisario Carrullo. Uh-huh. Luchito, que es el chico que está allí, que era de Santanita, el conguero. Sí, Luchito, ¿no te acuerdas? Y Sundín, estábamos en un sitio. Nosotros acompañábamos a Ricardo Montaner en esa época. Hacíamos, por lo menos yo tocaba con Guaco, tocaba con Ricardo también. Uh-huh. Salíamos corriendo de un sitio a acompañar a Montaner y volvíamos nuevamente al lugar. Zundín estaba con Santanita ese tiempo, pero ese grupo, José Luis García, entre paréntesis, está a mano derecha, pero no salió en esa foto. Lo cortaron ahí. ¿Pasen otra sí. vez? Eso fue en Zodíaco, el sitio se llamaba... Santana, llamo. Sí, esa es una SG que tenía yo en esa época, una estándar Gibson. ¿Tú te acuerdas que nosotros nos las pasábamos dibujando las Gibson, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque las aspirábamos. Sí, bueno, decíamos, bueno, cuando los sueños se hacen realidad. Mírame eso, imagínate, concierto número 4 de la Gran Fogata. Ese fue otro afiche que salió. Estamos mostrando cosas de la época. De la época. Bueno, imagínate tu número 4, ahí debe tener la fecha que no la veo muy bien. Ahí estaban todos ahí. El que más se parece es Néstor Bermúdez. Sí, que está arriba a la derecha. Ajá, estaba ahí. Pero imagino que Carlos, este que está abajo no será Joseito, ¿no? ¿Verdad? Joseito Ocando, no sé si estaba ahí. Creo que el de la izquierda. Sí, abajo. Pero el de la izquierda al lado del sombrero. Okay. El de sombrero creo que era Memín, Jesús Villarreal. Chuchito. Y el otro creo que era Jorge Morillo. Sí, y Nectario Nava, el de más abajo. El de más abajo, el que tiene la cinta en la cabeza. El que tiene la cinta en la cabeza. Oye, sí, qué barbaridad. Y Carlito Moreno, que imagino que es el que está arriba, ¿no? A mano derecha. Sí, ajá. Bueno, sí. Fue un tiempo. Son afiches que se hacían cuando los grupos en aquella época, estamos hablando de 1970 y pico. Fíjate. Esa foto es histórica. Sí, esa foto es del mismo día. Esa quedó muy bien. Fíjate que esa foto, aunque tú no lo creas, yo no la tuve en las manos hasta hará como un mes. Mi prima en Italia un día me escribe y me dice, Salva, mira lo que conseguí. Cuando desapareció esa foto yo casi me desmayo.
Imagínate. Me pareció súper interesantísimo. También es de la época de los 79-80. Ahí está mi gran amigo Sundín. Sundín Galvez. Y abajo pueden ver atrás a Belisario muy clarito. Estábamos todos bastante jóvenes, ¿no? Sí, imagínate. Sí, relativamente bien. Ahí tenía yo en las manos esa guitarra. No, esa guitarra, yo ese día como que hice cambio. Una guitarra Gibson muy particular, estereofónica de la época de los 52. Bueno, estamos hablando de todo tipo de cosas ahorita que tenemos. Claro. Oye, pero no sabía lo de la guitarra ese, es el del modelo ese. Sí, fíjate que me estoy dando cuenta ahorita por la curva que tiene allí, muy diferente a la SG que tenía hace rato, ¿no? Yo las turnaba, yo cada vez que podía me las llevaba. Una guitarra muy interesante, era estereofónica, un 335, si mal no recuerdo. Bueno. Pásela, mira, no. Esto es. Eso era un grupo, imagínate tú, mira, Miguel Partipilo, Pablito Cucurulo, el de Lente, el que está por allá por el medio es Sandro, Víctor Partipilo, el otro allá, el otro es Mauricio Matute y el flaco blanco, no me acuerdo quién era. Yo tampoco. Yo también tenía un grupo ahí, estamos hablando, eso, ya ahí se eso, pasaron. Eso porque, fue antes de Banana, ¿no? Sí, mano, eso fue antes de los Banana, eso fue en el 60 y pico, 67, 68. Pásenla otra vez, imagínate tú, la gente debe estar llorando. Nosotros dimos un salto ahí antes de... Mira, esta foto es histórica. Sí. Resulta ser, ahí estamos de derecha a izquierda de su pantalla, el de negro, Gustavo Briceño, mi compadre, el baterista Víctor Partipilo, que está ahí en el fondo. Aunque usted no lo crea, ese flaco hermosísimo que está blanco, ahí, soy yo. Todo de blanco. Ese soy yo, hermano. El que está al lado, Melvin Pérez. Y allá en la izquierda, al final... Detrás de todos esos amplificadores. Detrás de todos esos amplificadores, allá de último, está Salvador Baglieri, que en este caso, como verá, Salvador Baglieri es polifacético porque toca guitarra, toca bajo también y en este caso estaba tocando el teclado. Entonces, eso era un show. Eso se llamaba el show de la juventud. La gente riéndose aquí. Yo tenía pelo, chamo. Te vas a pensar. Y Salvador por allá... Pelero también. Sí, todo estaba mechuito. Esto era un show que hacía Radio Reloj, que se llamó El Show de la Juventud. Por ahí pasamos todas las bandas habidas y por haber del mundo de Maracaibo. Ya eso era el grupo Banana, cuando tocábamos nosotros. Y bueno, ahí tocábamos en los colegios y en todos los sitios así educativos. Sí, exacto. Sí. Ellos nos paseaban por todos los colegios, a nosotros y a todos los grupos que le tocaban. Era un mes de gira, eran cuatro viernes. Mira, si quitan un momentico la pantallita ahí donde estoy, la pantalla está chiquita para que vean algo. El bombo de la batería, el famoso signo de la paz. Que inclusive veo chamitos ahora aquí que están usando ese símbolo y no tienen ni idea de qué es lo que es. Ese fue un símbolo que se creó en los años, al final del 60 y pico, por el 68, casi 70. El símbolo de la paz, a alguien se le ocurrió eso y ya está. Fíjate que hay un tema con esto de Banana, que en realidad no habíamos como que hablado mucho de él. Pero fue un grupo también muy particular, porque nosotros logramos... Ese Julito... Ese era yo. En el Marista. Robocop, mírame. En el Marista. Estábamos tocando un día. Esa es la única foto que pudimos rescatar. Ay, no, tan horrible. ¿Cómo ponen esa foto? Esa era la famosa guitarra que Salvador había visto la primera vez. Sí, esa era una Teisco, ¿verdad, Julito? Sí, una Teisco y una marca en su tiempo. Bueno, el tema es que después de todas estas cosas que hicimos Banana, que nos pudimos juntar con Partipilo... Recuerdo que tuvimos la oportunidad de viajar a Caracas. Lo dejamos para después para explicarlo. Exactamente. Pausa. Esto es una especie de túnel del tiempo. Con nosotros está Salvador Baglieri. Obviamente, yo era muy chamo cuando esa época y él tiene más experiencia que yo. Él me... Por experiencia, no él por me edad. Está ayudando a recordar todo esto. Pausa y regresamos. Bueno, pues seguimos en el túnel del tiempo con Salvador Baglieri, mi invitado especial de hoy. Y la idea es hacer un recuento de todas las experiencias que nosotros mismos fuimos protagonistas de toda esa locura. Obviamente, faltará alguna cosa. Mira, aquí están escribiendo. Qué buena época, la gran fogata. Saludos, Rock del Bueno, Jesús Martínez. Gracias, Jesús. El viaje. El viaje fue rápido. Estamos en los Bananas, tal y qué sé yo. Y había un concurso.
Sí, ¿verdad? Un concurso en BTV era, ¿no? En BTV, BTV. En el canal del Estado. En aquel, sí, en aquel tiempo igual. Y este era un concurso de rock, ¿no? Ajá. Diferentes grupos, diferentes estados. Y entonces nosotros decidimos ir. Me acuerdo que no teníamos tema, Julio, y yo hice un temita que se llamaba Queremos Libertad. O sea, ¿tú te acuerdas? Muy propicio a la... No. Muy propicio. Muy propicio a la época, pero no me acuerdo... Sí, Queremos Libertad. Sí, decía... Exacto, que sí, lo hiciste tú. Sí, y sí. Y lo montamos. Y el concurso fue en el Hotel del Lago. Sí, original, sí. En la clasificación para ir para Caracas. Y después nos fuimos a Caracas. En Caracas... Dios. En Caracas ganamos, ajá. Me acuerdo, el primer día que nos presentamos y el segundo día, vengo ahora a recordar un poco los grupos de acá... competimos con Cole Hot, me acuerdo que Henry Mann, Frank Stephen, estaba toda esa gente. Y entonces, bueno, ellos nos ganaron. Federico Trocconi. Sí, ajá. Ellos nos ganaron esa vez y entonces, bueno, nos tuvimos que devolver corriendo, pero al fin y al cabo fue un viaje maratónico. Salimos en la mañana, en la noche, ¿verdad? Autobús, llegamos todos trasnochados, hicimos el tal y en la tarde otra vez para atrás. Nada, pero las ganas que teníamos nosotros de sí, ¿verdad? De que nos escucharan y que nos conocieran. Claro, claro. Las ganas de hacer música eran tan grandes que nosotros no teníamos ningún tipo de stop para las cosas que queríamos. Todo el tiempo estábamos disponibles. Salva, ¿qué estás haciendo? No, o sea, estoy terminando, por ejemplo, de estudiar o haciendo lo que sea. Mira que tenemos una serenata, no, ni terminaba. Tú agarrabas y salías corriendo de una vez con tu guitarra en la mano a... Fue una época muy bonita y eso lo tenemos por dentro, ¿no? Esa música... Como dije yo, la trajimos y ha sido bien difícil sacarla. Nacimos con eso. Nos armoniza. Una vez una persona dijo que aquella persona que es músico, simplemente, si deja la música, se echa a perder, se distorsiona todo. Entonces, fíjate, tienes que estar dentro de la música para mantenerte armonizado, ¿no? Salva, me parece muy simpática la idea, ¿no? Siendo rockero o empezaste con ese género, lo de Curare cambió un poco el estilo, ¿no? Sí. O bastante. Sí, fíjate que saltando un poco... De todas estas cosas que nosotros estuvimos haciendo temprano, cuando estábamos iniciándolo, yo entro a trabajar con un grupo, yo voy a Carabobo a estudiar, ¿no? Y conozco allá un grupo de personas que hacían gaitas. A mí la gaita no es que me llamaba la atención, pero guaco sí. Y entonces empecé a hacer un trabajo con ellos, de medio salsa con eran más salsómanos que, guaque, que, uh-huh. que gaiteros, pero hicimos un trabajo muy interesante que me abrió a mí la puerta con guaco. Fíjate qué cosa. ¿Cómo te pescó Guaco? Bueno, ahí nos conocíamos. Estaba José Luis, que acuérdate que José Luis García trabajó. Sí. Fue amigo de la infancia mío también, sí, tuyo. Nosotros, para acá. Sí, nosotros fuimos amigos desde chiquitos. Entonces José Luis entra a Guaco y un día Gustavo me lleva. Toqué en el Club Bella Vista, me acuerdo. Y le gustó. A todas estas yo tenía que irme a Carabobo porque ya tenía que irme. Pues ya tenía ya todo listo para ir a estudiar allá. Y entonces tuve que hacer un break que duró aproximadamente 4 años. Después, oye, sí, después un día hicimos un show en el Hotel Intercontinental allá en Valencia y Guaco alternó con nosotros y se volvieron locos. Ya yo me venía, ¿no? Y llegando acá, pues nos volvimos a juntar y quisimos volver a hacer eso. ¿Tuviste 3 años con Guaco? Sí, yo estuve desde el año... Yo entré en realidad en el 78, que fue cuando regresé. 78 estuve hasta el 81, se grabó algo, no lo terminé, pues yo me retiré. Y entonces, sí, fue algo muy interesante. Posterior... Ya tú sabes la historia, Curare, ¿no? Que fue algo, me habías preguntado básicamente, ajá, eso. Curare fue una idea de un productor que se llama Ender Áñez, que él por mucho tiempo estuvo siguiéndonos en Guaco, era muy amigo de Guaco. Y ¿Curare fue posterior a Guaco? Sí, posterior. Ajá. A mi salida, ¿eh? Sí, sí, o sea, a tu salida, exacto, a mi salida de Guaco. Sí, sí. Y antes también de una breve escala de 1 año y tanto con José Luis García en Carángano. Ajá. Nosotros, de hecho, hicimos Carángano en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando Curare empieza, yo venía con la onda de lo caribeño porque me gustaba. Pero qué casualidad el destino, ¿no? Me pusieron algo para que lo escuchara y yo dije, eso es. Y entonces, hicimos una fusión de lo que ya yo traía de temas míos y otros temas que con Heriberto Molina, por cierto, que lo saludo, es una persona a quien aprecio y quiero mucho. Me apoyó mucho en letras, ¿no? Y comenzamos a hacer la primera producción, que fue un éxito. Roberto Di Masso también, no se me puede olvidar jamás, porque fue muy colaborador en todo lo que fueron arreglos y esas cosas, ¿no? Hicimos una banda, de verdad, que pensamos que roncamos en la cueva de mucha gente, ¿no?
y fuimos profetas aquí. Inclusive pegaron algunas canciones en la radio Curare. Todas. Casi sí, el todas. La primera producción que hicimos, sin que me quede nada por dentro, fue totalmente, hasta el huequito, decía la gente del disco, sonó. Sí, fue muy bueno, en verdad fue muy bueno. Sí, para los pavos y la gente joven, el huequito, está hablando del long play. El agujerito. El agujerito que tenía un huequito en el medio. Porque, sí, claro, estamos hablando, sí, claro. Estamos hablando de la época de los 80. De la época de Longplay, que por cierto, me están diciendo que próximamente... El acetato. Va a salir otra vez los acetatos. Hay acetatos ya, también, ya los hay, sí. Hay formato. Mira, hay más fotos ahí, producción, María Olga. Mírame, ese fue el sumo. Ahí no estaba Salvador ya, pero bueno, ahí estoy de fondo. Ahí está Elito Abo, Frankie Neal, Salvador... Ese fue el grupo donde Rafael yo llevé... Rafael Echeverría y Juan Oropesa. Sí, fue el grupo donde yo llevé a Julio agarrado por los cabellos cuando los tenía. Cuando los tenía. Sí. Y él le tenía miedo. No, Salva, ¿qué te pasa? No, dale, chico. Y se sentó. Sí. Y todo el mundo quedó loco el primer día que Julio tocó, ¿no? La batería. Y hasta ahora, como él dice, pues le ha estado dando bien duro a los palos esos y a los cueros. Gracias a Dios. Y siempre seguimos en contacto, son amigos. Pasa la otra. Ajá. Bueno, imagina, óyeme, esos son, esta me la pasó Max, esos son un grupo que se llamó Los Singles. Los Singles, no te pierdas la batería, estamos hablando del año 1960 y pico, todavía no he llegado a los 70. Un grupo de Zuliano que se llamó Los Singles, y ese fue un toque que tuvieron en Televisa, cuando Televisa estaba en su apogeo, y imagínate, Los Singles. Yo no llegué a ver ese grupo, yo llegué mucho después aquí a Venezuela. Pero bueno, no te pierdas la guitarra, todo era una, hasta la vestimenta, todo era... Era la guitarra de la época, ¿no? Sí, la guitarra de la época, usábamos Teisco, yo no sé la batería... Aunque hay Fender ahí, pero fíjate, Fender. Ajá. Ya, Jaguar, parecía la que tú tenías, la que tiene el chavo... Jaguar mía. Que está pegadito aquí a la izquierda. Ahí ¿no? está. Pasa otra ahí, Mari. Oye, buen trabajo que hizo María Olga Vilche, mi querida productora, que es una maravilla del siglo. Salva, ¿cómo? Aquellos tiempos... Ah, mira, tienen otra... Mira, esto no es ningún capo, ni ningún mafioso, ni nada por el estilo. Es Salvador Baglieri, y ahí estás en México. Sí, ya este es un salto bastante grande. Yo en el año 97 tuve que dar un stop porque ingreso con una transnacional que me saca prácticamente de Maracaibo por unos años, me lleva al centro del país, después a Caracas. Una transnacional, puedes decir el género, inclusive. Sí, claro, hasta es un laboratorio de cosmética capilar que se llama Alpha Parf. Okay, muy conocida en Venezuela, somos líderes. Uh-huh. Y entonces ellos me llevan unos años al centro del país, entre Maracay, Valencia y Barquisimeto, y después me trasladan fuera del país. Inicio en el Perú en el año 2003, hasta la época que he estado ya por varios sitios rodando. Y eso no me permite hacer música porque, por más que estuviera un año y medio, dos años en cada país, pues era el trabajo y no tenía la opción como para poder, ¿verdad? Claro. Sí lo pensaba, pero no lograba engancharme con nadie. Ya en el año 2007 me llevan a Ciudad de México. Y en Ciudad de México ya yo empiezo a ver un panorama muy distinto de lo que es la idea de la vida de uno ya, ¿no? O sea, viendo ciertos detalles de Venezuela y ya tantos años viajando o estando ya fuera de Maracaibo, me dan como que ganas de comenzar a quedarme en algún sitio. Me llama mucho la atención México. En el año 2010 me trasladan a Guadalajara. En el 2010 lo trasladan a Guadalajara. 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 Eso mismo. Recuerden que nos quedamos ahí, Guadalajara. Pausa y regresamos con Salvador Baglieri. Una gira por el tiempo. Bien, y nos quedamos en México con Guadalajara y está aquí Salvador Baglieri. ¿Por qué esa ciudad? Bueno, tenemos una filial muy importante allá y entonces necesitaban a una persona que fuera y me llamó la compañía, pues me trasladaron del DF para allá, ¿no? Entonces, a hacer la dirección allá de la filial. Entonces, llegando allá, pues, seguí buscando la idea de conseguir venezolanos,
porque en México hay muchos, pero yo por mi trabajo no tenía mucha oportunidad de hacerlo, y viajaba mucho cuando estaba en el DF, pero ya estando en Guadalajara me estabilizo un poco en el sentido de no tanta viajadera, y entonces comienzo a buscar alternativas, ¿no? Es una ciudad 100% musical. Hay unos músicos impresionantes. Capital, o sea, el DF es lógico porque viene gente de todas partes, pero como gente musical, como gente, sí, como músicos. En Guadalajara hay gente muy interesante. De hecho, los de Maná son de allá, para que sepan, ¿no? ¿Verdad? Sí, Maná es de Guadalajara. Carlos Santana es de Jalisco, ¿verdad? Él es de Jalisco, es el estado de Jalisco. Entonces, bueno, comienzo a buscar alternativas, buscando venezolanos, no conseguía gente. Un día, en una página de Face, conseguí restaurante venezolano. Yo pensé en las arepas, pensé en todo ese poco de cosas. Me conecto con ellos, y cuando me conecto con ellos, pues sale a relucir la idea de la gaita. Yo decía, ¿por qué no hay un grupo de gaitas aquí? En México, gaita en México. Sí, o sea, yo por lo menos nunca logré conseguir ningún grupo de gaitas. Y entonces se me ocurre hacer una publicación en una página que es Venezolanos en México. Ajá. Y les puse allí que tenía ganas de buscar gente o tenía ganas de hacer un grupo de gaitas, quién se disponía. Y yo le dije, o quien estaba dispuesto, y yo puse que yo era un ex guaco, porque tenía que utilizar esa carta porque por otro lado no iba a poder. Nada, impresionante cómo en cuestión de minutos mucha gente apareció. ¿Por el Facebook? Sí, mucha gente apareció y la gente pues comenzó a hacer contacto. De hecho, nunca hicimos el grupo de gaitas porque no conseguimos a nadie. Una persona médico, que él está ahorita casualmente aquí en Maracaibo, se va conmigo el próximo, el próximo día que me vaya, el sábado, se llama Mario Pineda, que le envío también un saludo. Él toca cuatro muy bien. Entonces fue una de las ideas intentar conectar para hacer eso, pero no pudimos nunca lograr hacer el grupo de gaitas, pero se abrió la puerta a nivel de la música. Conocí a un chavo que tocaba piano, hicimos algo de música, me fui de planta con él a trabajar en un local y así poco a poco fue trascendiendo hasta lograr conocer a un grupo de personas de mucho peso allá en Guadalajara y muy larga trascendencia musical, ¿verdad? Personas que trabajaron con mucha gente. Prácticamente te hablo de una chica, es una familia de apellido Armenta, donde una de ellas fue cantante de Montanera y en México, era la cantante de una de las coristas. O sea, me fui codeando poco a poco, metiéndome poco a poco y hasta que logramos hacer la banda que tenemos ahora, que se llama Achocolatado. ¿Se llama Achocolatado? Achocolatado. ¿De cuántos integrantes tiene esa banda? Mira, nosotros trabajamos como cuarteto, como dúo y trabajamos también como banda grande, 10 personas. Depende del presupuesto que tenga el cliente. Depende del presupuesto. Está como una varejera. Trabajamos mucho. Sácame el güiro, el güiro soy yo, mi hermano. Bueno, ¿sabes cómo es la cosa? Eso lo dice, sí, eso lo dice prácticamente la directora del grupo, aunque no creas, es una chica, ¿eh? Ajá. Sí, ella sí. Es la que canta. Se llama Tania, sí. Hay una foto por ahí con ella. Vaya pasando fotografía, producción, por favor. ¿Alguna foto? Ajá, eso, bueno, ahí está tu Gibson espectacular. Sí, ese es un ES-137, una guitarra descontinuada ya, pero excelente. O sea que entiendo de que ahora estás ya más estable y el objetivo tuyo lo creaste que era lograr tu estabilidad y ahora hacer música. Hacer la música, ese es el consejo. Sí, fíjate que comenzamos con eso, no todos, ¿verdad? Lo que hicimos música, claro. De pronto un break, fueron casi 10 años, ¿eh? De break musical, con muchas ganas de estar activo. Y bueno, llegó el momento y ahí se dio. Ahí está, el chico que está en el teclado es el que yo te digo, caraqueño, que se enganchó conmigo a raíz de haber conseguido yo a la gente de Venezuela. Y la chica que está en el medio es hermana de la chica con quien tengo ahora el grupo, ya. Que es la directora prácticamente de todo ella eso. ¿Ella es la que está en el medio, la que cantaba con Montaner? No, ella no está ahí. Ah, ya, okay. Sí, exacto. Vayan pasándola. Eso es un restaurante que se llama allá, se me va el nombre ahorita. Mira, esa foto está muy bien. Ok. Ella es la directora. Sí, ahí sí estoy yo con Tania. Tania es la chica que está allá. Excelente cantante, excelente bailarina, excelente músico, muy completa en todos los sentidos. Ya, y ese sombrerito es parte de sí, nosotros, de uniforme. Sí, porque cuando yo decido, ella tenía otro nombre con el grupo originalmente, cuando yo ingreso a trabajar con ella, era TJ, ella lo llamaba TJ por el grupo, y entonces a mí se me ocurre la onda de Achocolatado. ¿Por qué? Porque es que la zona de Achocolatado. Sí, la zona de México, inclusive el grupo anterior lo llamábamos Café Colado.
Ajá. Los dos nombres... Qué raro que no le pusiste algo de picante, porque ya lo... No, porque precisamente... Los mexicanos se comen una chupeta con picante, sí, eso es increíble. Sí, hasta helados y todo. Qué caramelo. El problema está, o la situación no es esa. La situación en sí es que la música de salsa y bailable a los mexicanos les gusta mucho. En Guadalajara la desarrollan mucho los cubanos y colombianos, uno que otro venezolano. Pero nosotros decidimos hacerlo a nivel del grupo nuestro y ha calado excelentísimo. Qué bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Allí en el lugar donde estamos es un restaurante que queda a la orilla de un lago que se llama Chapala, que está allá en Guadalajara. Está a 40 minutos aproximadamente. Y es una zona que está repleta de gringos jubilados. ¿Verdad? ¿Qué, qué clima? ¿Este calor? Sí, no, un clima tropical. Bueno, no es tropical, lógico que no, porque aquello no es trópico. Pero es un clima, aquello es sierra, pero es un clima muy sabroso. Ya, qué bien. Sí, ¿no? Muy sabroso. Y entonces... ¿Está montando bicicleta allá también? Cada sí, rato te veo una bicicleta. Sí, ahí. Sí, sí. Es que allá se puede, viejo. Acá es imposible. ¿Y no te la roban? ¿Ah? No, no. ¿Hay más seguridad? No, inclusive hay recorridos, Julio, que salen durante todos los días en las noches. Uf, hasta 500, 600 personas rodando acompañados por la policía y todo. Oye, buena foto. Eso esa, ya, ¿eh? Estamos, ahí estamos con la banda. Sí, esa foto quedó buena. El chico que está al lado de las congas es un muchacho que toca muy bien. Son dos hermanos, pero excelente. Ellos ahí trabajan, está con la orquesta ahí. Sí, ahí estamos ya con el grupo ya grande, sí. ¿Pasan otra? Ahí está. Sí, oye, tienes una pinta de gallego. Sí, no, eso es lo que me han dicho a mí. Nadie, ¿eh? Salva tú. Ahí está con la orquesta completa. Ahí. Sí, ahí estamos ya con la orquesta completa. Estamos en un baile. Yo más que todo hago bailes. Oye, hay una anécdota de que tuvieron 6 horas tocando sin parar. Sí, es una bestialidad. Sí, ese cuento. Jamás se me hubiera ocurrido a mí que no. Pasara eso. Sí, ahora en el 31 de diciembre, tengo un amigo que tiene una orquesta muy, bueno, muy buena allá. Es una orquesta al estilo de lo que fueron Melódicos, Billo y esas cosas en su tiempo. Pero claro que están en una onda como que un poco más agresiva. En el sentido de que ellos inclusive se van hasta los años. Hacen show y van haciendo secciones. Hacemos primero música en inglés, muy bonito y todo lo demás. De pronto saltan a la salsa, merengue y todo eso. Y cambia, al final cambia. Se van al retro. Pero al retro de los años 70, 80, cuando estaban las tumusas, se disfrazan, se ponen ropa, se ponen, ¿cómo se llama? Así. Y entonces comienzan a hacer todo tipo de música que tenga que ver con la época, ¿no? Bueno, le contratan la orquesta y vamos a un hotel que se llama Mayan Palace. Ajá. Pero el tema eran 6 horas de música que iba a durar la noche, pero era sin parar, no se podían bajar. Esa era parte del contrato. Sí, no se podían parar. No se podían bajar de la tarima, pues entonces no quedó más remedio. Javier se llama, él comenzó a buscar gente. Tania es cantante oficial también de esa orquesta. Ajá. Y entonces nos fuimos. ¿Para qué? Para apoyarnos entre todos. Me cansé, agarré un ratico la guitarra tú, agarré el otro. Ahí se desmayó uno, moca, agárralo. Exactamente. Seis horas. Sí, yo no había visto de verdad, sin parar, yo no lo había visto. ¿A qué hora empezaron? Las 10 de la noche. Sí, eso fue completo. Y si ves fotografías de ese evento, el Mayan Palace es un hotel impresionante, la Isla de la Fantasía. Te pasean, tú para llegar desde la entrada hasta la tarima, ajá, te llevan en, ¿cómo se llama?, en trencitos eléctricos, por túneles, es una cosa impresionante. Pausa y seguimos con Salvador Baglieri. Escribe, los estoy viendo, algo siempre olvida, pero yo no los olvido, su director Banana Miguel. Le recuerdo que Julio fue, ¿fue qué? Fue a Caracas. Miguel Partipilo, hoy Miguelito, vaya, hermano Miguel, mío. Un abrazo para ti, Miguel. Sí, señor, Miguel, papá Miguel. Saludos, recuerden a los Blonders, sí, señor, y a claro. José Batista, Bob Bush, Carlos Acosta, Omar Padawi, sí, señor. En paz descanse. Rusty escribe, saludo desde Residencia del Rosal. Yo recuerdo los Banana Split cuando tocaban en el Club Bellavista. Oye, ¿qué era el Club Bellavista? Y Ricardo Montaner era el baterista. Sí, pero eso fue otro. Ese era el Escala. Eso es el Escala, que yo tocaba guitarra cuando eso. A mí toqué guitarra porque, bueno, me tocó tocar guitarra, pero lo que me gustaba era tocar batería. Este fue con el grupo Escala, eso es otra.
Qué buena época, la gran fogata. Saludo, Rock del Bueno, Jesús Martínez. Vas a tener que hacer un, de verdad, tienes que hacer algo con la gente de fogata. Sí, es que voy a invitar a todos los rockeros de Maracaibo de la época, por supuesto, Paulino Milazo, Henry Men, Juan Oropesa, bueno, todos los que se peguen ahí, hacemos aquí una reunión y traigan fotos de los que se puedan traer. Salva, ya vamos terminando ya, qué desgracia esto. Oye, mira, esto es una maravilla, me compré esto y estoy gozando muchísimo con esto, me tomo foto yo mismo. ¿Qué te ha enseñado la vida con todo esto? Tuviste partes duras al principio, como todos lo hemos tenido, superaste con creces todas las dificultades, como a todos nos pasan de la noche a la mañana, con mucho esfuerzo, surgiste, fuiste exitoso en tu trabajo, fuiste a México, estás hecho todo un gerente general prácticamente de todo México, le echaste, eres el, como dicen, el caballo de batalla de esa empresa, de productos capilares, cosa que conmigo está en la ruina totalmente, pero bueno, para las personas que tienen... Tengo vendedores calvos. ¿Tienen vendedores calvos? Sí, sí, sí. Tienes tu grupo ya estabilizado. ¿Qué te ha enseñado la vida? La vida me ha enseñado muchísimas cosas. Yo le doy gracias a Dios porque hubo una época donde me cerró muchas puertas para abrirme muchas después. O sea, me dio un tiempo largo como para poder pensar, analizar, darme cuenta de una gran cantidad de cosas. Y de verdad que se lo agradezco muchísimo porque fue como que una segunda fase en mi vida, un break a lo que venía y abrí de nuevo con una gran cantidad de satisfacciones. Un día miré hacia arriba y me di cuenta que todos los mangos estaban bajitos. Cuando antes, cuando por un tiempo no los podía alcanzar. Oye, qué bueno está eso. No podía ni con escalera, entonces, pero no me resigné a perder las esperanzas, ¿no? Sino que seguí para adelante, viejo, y tú sabes que llegó un día. Pega muy bien con lo que estamos hablando. Winston Churchill dijo lo siguiente un día: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Excelente, es la idea. Somos seres humanos y tenemos que ir adelante, viejo. O sea, yo pienso que caerse no es la idea. Todos los días luchamos, aquí se lucha. Es como un juego de fútbol, te caes y te tienes que levantar otra vez. Un día perdemos, otro día no perdemos. La idea es que no perdiéramos nunca, pero es imposible que no perdamos nunca. Siempre tenemos que perder una vez. Así es. ¿Vas a seguir en México? Sí, yo ya me voy nuevamente el martes. Vine por cuestiones familiares, sobre todo, ver a mis hijas, que las quiero mucho, que deben estar de pronto mirándome por ahí. Mamá, que también debe estar por ahí. Un saludo a tu mami. Se lo puede decir en italiano, inclusive. Mamá, ci sentiamo, ci vediamo più tardi, va bene. Mamá es una persona de 83 años, prácticamente una persona con un espíritu joven impresionante. Impresionante. Ella cree que tiene 15. Sí, es. Ojalá que siempre fue así. Sí, sí. Ojalá que siga siendo así por siempre. ¿Tú te parece mucho a ella físicamente? Sí, somos igualitos. Ella es mucho más bonita, pero de todas maneras... Claro. Sí, mira, Salva, hice el intento. Mira, tenemos una sección aquí para despedirnos de este programa. Oye, se fue rápido. Una sección de cara fea. Todo el mundo ha pasado por aquí, ha hecho cara fea y le ha dado mucha suerte. Mira para la 1 y la mueca, a la cuenta de 3, la mueca más horrible que se te ocurra, la debes lanzar al aire y seguro que tus hijas le van a sacar... Fotografía a la pantalla, a la cuenta de 3. ¿Por cuántos minutos? La que te dé la gana, la cuenta de 3, haz una mueca. 1, 2 y 3, una cara fea. B, señora Baglieri, esa cosa que está ahí es su querido y bello hijo, que ahorita está en México y le está yendo muy bien. Hermano querido, chico, cuando tú quieras, te vienes para México, hacemos un programa toda la semana. Porque ahora es que hay cuento. Fíjate, fíjate que tuvimos la oportunidad el día sábado, ¿verdad? Ajá. De sentarnos un rato, teníamos tiempo que no conversábamos y no alcanzaron las 4 o 5 horas, ¿no? ¿Y todavía falta? Falta mucho, ¿no? Con mucho gusto, Julio, cuando quieras. Hagan esta vida lo mejor que sepan hacer, él lo hace. Y le va de maravilla porque la vida es así y nos fuimos. Chao.